Una inversión fuerte el año tras anterior fue la principal razón por la que los distritos de Pejibaye y Cajón en Pérez Celedón recibieron menos trabajos en infraestructura vial durante 2018, aunque obras como el asfaltado en la zona del colegio de Pejibaye fue una de las más importantes que se lograron concretar en este distrito generaleño. Eso tiene una característica que en el año 2017 pues se hizo una inversión muy fuerte en esos dos distritos. Pejibaye como tal pues hubo una inversión en el sector de San Martín, de Las Delicias, de Desamparados, hacia las parcelas. En el sector de Cajón todo lo que fue Cedral, Santa María, hacia el sector de Quizarra pues se hizo una inversión muy importante. Entonces en aquel momento, en el año pues 2017, 2016, 2017, cuando arrancamos por acá, nos enfilamos mucho sobre esos distritos que eran los más deteriorados, dicho sea de paso. El alcalde de Pérez Celedón dejó claro que aunque los trabajos disminuyeron con respecto a 2017, la inversión sí cumplió los parámetros mínimos en estos dos distritos. Entonces, de ahí que pues la intervención pues en este 2018 fuese menor, pero no nula. Porque si vemos por lo tanto los kilometrajes que tenemos ahí, pues cumplimos con al menos con el mínimo, que son alrededor de 11 o 12 kilómetros que tienen los consejos de distrito por programar. Hasta el momento, del total de kilómetros que tiene Pérez Celedón, se cubrió poco más del 30%. La paciencia es un aspecto importante dentro del desarrollo de obras para llegar a más sectores del Valle del General. Yo creo que como se lo reconocía pues a las asociaciones acá, a los grupos organizados que están representados, muchísima paciencia. Yo creo que en todas y cada una de las asociaciones conocen los proyectos que se van a ejecutar, porque precisamente don Johan ha sido pedidos por parte de ellos, incorporados en nuestros planes de trabajo. Yo creo que a veces muchas de las críticas llega de gente que no están presentes en un comité de caminos, en una asociación de desarrollo. Entonces siempre en esto, y cuando he tenido pues alguna controversia con algún vecino, con algún ciudadano, lo que les digo primero es: mira, usted sabe que hay una asociación de desarrollo, usted sabe que hay un comité de caminos, y a partir de ahí a veces pues la información fluye de mejor manera. Pero ante todo, la paciencia. Son más de 120 proyectos, don Johan, que tenemos en portafolio. En 2018 la municipalidad de Pérez Celedón invirtió 788 millones de colones en mantenimiento y mejoramiento de superficies de ruedo.